15:38 en toda la República Argentina. Si estamos juntitos, ¿cómo le va, Vicky? ¿Qué dice usted? ¿A qué se debe? A que tenemos invitado. ¡Esa! El señor Juan Sorini está con nosotros. ¡Fuerte el aplauso! ¡Permitidos! Se llama la obra que está haciendo Juan ahí en el Paseo de la Plaza, recién estrenada. ¿Cuántas funciones? Tres funciones. Hicimos viernes, sábado y domingo. Así bien. Que ahí estamos. Ahí vemos mirando el elenco, ahí vemos el flyer. ¿Qué nos podés contar de Permitidos, sin spoilear demasiado? Bueno, Permitidos es una comedia, 100% comedia, ágil, veloz, de verdad ágil y veloz, con un ritmo vertiginoso que le puso Peto, Menahem, con una adaptación de Nelson Valente y también estuvo trabajando Winograd. Pero bueno, es una comedia de una pareja que está bien, está muy bien, y en una reunión de amigos aparece el tema de che, ¿cuál es tu permitido? ¿Qué es eso? No sé qué es. Y bueno, no se entiende muy bien si se acepta un permitido o no, y después sucede que ese permitido se cruza en la vida de uno de los protagonistas y empiezan todos los enredos. Claro. A ver qué hace que no se le dio ese cruce. Nos pasa por pasarnos de modernos, ¿no? Uno a veces se va de boca y dice, sí, pero claro, ¿cómo no? No sé cuánto. Y después en la práctica, a ver qué, hay que ver si te la bancás. Claro, básicamente, ¿qué haces si te lo cruzás? Porque, mi permitido es fulano, ¿no? El mío, claro, porque el permitido sería como, en general es como alguien medio inalcanzable, o por lo menos se entiende como alguien lejano, ¿no? O un actor, o un modelo, una estrella, esas personas que ves, o en la tele, o en las gráficas de la calle, claro, pero que nunca te cruzaste en la vida. Claro, y el pacto, digamos, es como que el permitido no vale, o no sería, o no es una infidelidad. Claro, no cuenta como infidelidad. No cuenta, claro. No cuenta, permitido. Entonces, nosotros somos pareja. ¿Cuál es tu permitido? A ver, decime una estrella que te guste. Gal Gadot. Bueno, si te cruzas a Gal Gadot, ¿sabes qué? Avanza. Yo pensando que nunca se va a cruzar a Gal Gadot, o que Gal Gadot no le va a dar bola. Eso es lo que yo... Vive Gal Gadot y se muere. Sale corriendo. ¿Y qué pasa si te la cruzas? Bueno, hay que ver si me la banco después. Bueno, está con la dirección de Peto Menahem, alguien que conoce mucho la comedia, que la ha laburado mucho, que ha hecho mucha comedia. Me imagino que eso... Digamos, para el actor, tener la dirección que alguien tiene tan, de alguien que tiene tan claro este género es fundamental. Sí, sí. Peto, donde apuntó los primeros días, y creo que lo que más se nota es hay que encontrar el tono y el ritmo. Y trabajamos mucho todos en eso, en encontrar el tono, cada uno de su personaje, pero sin desempatar con el resto. Y se está armando algo interesante, donde estamos todos divirtiéndonos muchos, y la verdad que es un placer ser dirigido por Peto, que es actor, que está arriba de un escenario hace años, y nos da mucha pelota, nos mira mucho, nos dice... Te da seguridad también, ¿no? Y sí, porque está mucho en el funcionamiento también de lo actoral, y también en función a qué sirve y qué no para una comedia de este calibre, que él la conoce muy bien. ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje se llama Joaquín Lemos. Es un ambientalista, modelo, influencer, no sé, un poco vive de eso. Sí. Y bueno. Muy actual. Sí, sí. Y bueno. Moderno, por lo que he visto, por lo que dice. Sí, sí, aparentemente aparenta ser el candidato perfecto, digamos. Si fuese aparente, permitido. Claro, porque cuando uno sigue a la gente en Instagram, hay gente que parece perfecta, hay que ver si lo es o no. Puede ser o no, no puedo contar, pero. No. Como todo, viste, bueno. Por ahora es perfecto. Un poco la comedia trata de eso, un poco de quizás cuando estás en tu casa y mirás para afuera, y quizás el afuera parece siempre mejor. Sí. ¿No? El jardín del otro siempre es más verde. Trata de eso, de que estaba todo bien en casa. ¿Y por qué fuiste afuera? A ver, por curiosidad, por a ver si te generaba qué placer, si era feliz. Bueno, y ciertas decisiones y ver qué pasa cuando las tomás, qué consecuencias traen. En la película de Ariel Winograd, tu personaje lo hacía Vicuña. Sí. ¿Viste la peli? ¿Tomaste cosas de ahí? ¿Preferiste que no? ¿Hacer tu propia búsqueda? No. Vi la peli, por supuesto. Pero bueno, después la vi y tenía el guión y ya vi que había cosas que eran claro, más... la adaptación. Una adaptación más teatral. Claro.
Y ya con Peto decidí escucharlo a Peto y a mis compañeros, claro, y meterme ahí porque... No, la verdad que no... ¿Y la convocatoria cómo te llega? ¿Hubo casting? ¿O lo conocías a Peto? Me llamó mi representante. Y ¿te ofrecieron directamente? Me ofrecieron hacerlo. Sí, no sé. ¿Habías trabajado con alguno de los otros chicos y chicas? La conocí... No, con nadie. No. Que de hecho vienen todos como de palos diferentes, ¿no? ¿Cómo trabajan arriba del escenario juntos? Bien. De eso fue también un poco el trabajo, ¿no? Estar día a día conviviendo, cada uno con sus formas, cada uno con sus maneras, cosas que te funcionan, adaptándonos y nos ayudamos mucho. Este es un elenco muy, muy, muy laburador, de verdad. Está a disposición del trabajo todo el tiempo y es lo que bajan... Rochi y Mike también, que se ponen al hombro Mike Chui y Rochi Garzabal, que son los protagonistas, que se ponen al hombro 1 hora 20 de obra, que atraviesa y pasa por 1000 lugares, muchas locaciones, muchos personajes. Está muy bueno, muy divertido. Estamos viendo algunas imágenes del backstage, imagino del día de fotos, y se nota esto que decís, ¿no? Que hay buena onda entre ustedes. Además, para una comedia es fundamental. Y eso baja siempre del director, ¿viste? El director es el que marca ese tono para que haya un ambiente propicio para que salga la comedia, porque si no es muy difícil. Sí, no, total. Aparte la comedia tiene ese peligro de estar empujando quizás todo el tiempo a que pase algo gracioso y demás. Y acá cada uno tiene un rol, sea una comedia o no, en la comedia sobre todo, tiene un rol particular que por ahí no es sí o sí que cause gracia, no. O no sabes por ahí si va a causar gracia. Entonces hay que ver primero estar también... Estar al servicio del compañero. Estar al servicio, claro, del compañero. Porque hay cosas que sí están escritas que ya de por sí las lees y te dan gracia y decís, esto va a funcionar, esto no. Claro. Pero bueno, después en función nos dimos cuenta de muchas cosas que sí funcionaron y de muchas cosas que nos sorprendieron, ¿no? Que dijimos, mira... Acá como que la gente señaló y se sintió identificada. Eso me parece que debe ser genial. Y ahí, ¿no?, es cuando vamos a ir empezando también nosotros como tomar ese alimento, claro, no para dejarnos dirigir por el público, ¿no? Pero y cebarnos, porque Peto no nos va a dejar y está bien lo que hace, lo bien sí, que pero hace. Toma de cada función. Pero hay cositas que si vos ves que funcionan, decís, mirá, voy a estar atento, voy a ver si funciona esto, voy a darle más tiempo, voy a darle un pie mejor, bueno... Nada, tiempos. Está bueno de permitidos, además, que cuenta una historia de vínculos y de un vínculo amoroso y de la pareja muy actual, ¿no? Como los dilemas y las preguntas que se hacen las parejas jóvenes hoy en día, ¿no? Sí, total. Sí, aparte es... Sí, esta cosa de apertura que hay mucho, pero bueno, a ver si cuán dispuesto estás. A las consecuencias y que puedes cuán tener. En serio, sí, y ojo al malentendido de, bueno, sí, si te da bola tal, yo te aplaudo, y no aclarar nada, de decir, che, era un chiste o nada, porque después si pasa lo que pasa en esta comedia. Se complica. Se complica. Pensaba también en el espacio, que no es una cosa menor, digamos, el paseo a la plaza, que siempre hay mucha comedia. Y eso está buenísimo, digo, para vos como actor. Imagino que también es un algo de seducción el espacio teatral. Sí, yo la verdad estoy muy contento y aprendiendo desde el ensayo 1 y hasta de cada función voy a seguir aprendiendo todo el tiempo. Estoy aprendiendo mucho de Peto, de mis compañeros. Es un proceso muy particular. Yo también hacía mucho que no me subía a un escenario. Si bien había hecho bastante teatro en mis comienzos, así que fue todo un desafío estar atento a sacar un poco el polvo de ciertas cosas, manías, quizá que me venían del audiovisual. Bueno, cambia la dinámica, cómo se construye una escena, claro. No hay plano contra plano. Los problemas lindos que hay que resolver, y bueno, Peto me ha ayudado mucho y mis compañeros también a construir mi personaje y el de ellos. Y entre todos hacer algo muy, muy parejo, ¿no? Y con un ritmo muy, también, muy veloz, pero no sin sacarse nada de encima.
Nombraste lo audiovisual, ahí te conocemos y vamos a repasar parte de tu trabajo. Nos vamos a ir al año 2014. 2014, sin ese sí, final. Es, son una hija del rock and roll. Séntate, gordo. Un poquito más. Eso. Muy bien. Tony, a ver si te recostás un poco. Rey, te estás divina ahí. Sí, la como una guirnalda. Dale, mirame. A verte. Me gusta el lado. Mira, y afloja la cara. Afloja la cara. Quédate así. Mira por abajo. Estás divino. Hermoso. Eso. Mirá. Exactamente. Te lo bajas un poco, que parece que estás desnudo. ¿Llamo a la policía? No, ¿qué pasó? No, no, me decía que policía no es don Segundo, mi patrón, pero ¿qué haces acá? Sí, Lula. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué pasó? Te olvidaste, nene, hola. Che, pero ¿cómo andás? ¿Qué? Qué divina que estás. Ay, gracias. Pero de verdad te digo, estás brutal. Hace mucho que no nos vemos. Pero, no sé, sí. ¿Estoy igual? Pero estás más joven. ¿Hicimos las fotos en Holanda? Segundo, Manu. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, viejo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Recordás las fotos que hicimos? Sí, este trabajo, bueno, te dio mucho. ¿Cómo, qué significó para vos? Porque te dio mucha popularidad, ¿no? Sí, fue mi primer gran trabajo de un año y pico de tira. Y que aparte era una historia aparentemente más secundaria y terminó siendo más protagónica. ¿No? Como que está en muy poco tiempo, sí, fue muy de golpe. Así que fue, de nuevo, oficio, aprender del oficio. Juan Minujín también, un actor delicioso. Y gran compañero, además. Muy compañero, Paula Barrientos, Damián de Santos, gente que se te acercaba y decía, mirá, te conviene esto, te conviene aquello, fíjate acá. Y ahí agarrás un poco de tu entrenamiento que tenés, de tus espacios donde entrenaste, y el otro espacio de entrenar es el oficio y hacer. Y encontrarte con esas personas, la verdad, que te forman y construyen y te hacen el actor que vas a seguir siendo, ¿no? La verdad que fue un programón, me acuerdo, divertida, tenía buenas historias. Ay, el Encaso. Sí, el Encaso. Sí. Muy bueno. Y además esto, bueno, vos venías del lado del modelaje, digo que es una cosa más solitaria, a de golpe entrar en un elenco y, como decís, escuchar a tus compañeros, empezar a construir otras cosas, como te está pasando ahora en el teatro. Sí. Construir. Sí. Yo arranqué por el teatro. El teatro te llevó, claro. Yo arranqué por el teatro y haciendo teatro surge la posibilidad el tema de hacer, sí, fotos, publicidades, comerciales. Ah, por eso sabías posar acá en esta escena. Esa parte no la tuviste que aprender, ya sabías. No sé cómo es. Es jugar también un poco. Pero sí, surgió en ese momento, a partir del 2011-12, que justo arranco con Más Respeto que Soy Tu Madre. Sí. Yo venía haciendo cosas más independientes. Y ahí hicimos una temporada en el verano y ahí arrancó un poco todo. Lo del modelaje. Y ahí arranca el audiovisual y ahí fue como que, bueno, me fue llevando más por ese lado. Impresionante. Sí. Después fue mucho, porque después pasaron 12 años y volver a un escenario es... No porque no haya querido, sino porque no se dio. No se dio. Y me impresionó mucho cuando dije, ¿cuánto hace que no me subo a un escenario? ¿12 años? Y dije, no, ¿cómo voy a hacer? Claro. ¿Cómo voy a hacer? Pero en algún lugar está todo. Sí, por y supuesto. Metiéndole con mucha exigencia de la buena, disciplina, constancia y con mucha escucha, aparece lo que uno tiene, por lo menos, ¿no? Tampoco vamos a hacer lo que no hay. No. Hay que seguir buscándolo. Hay que seguir trabajando para seguir creciendo día a día, obvio. Tenemos más cosas para ver, dale. Juan. Nos vamos al 2017. ¿Con Pampita? Mira, a ver. ¿Aceptás ser mi esposo para amarme? ¿Y para cuidarme siempre? Ya acepté. Que el hombre no separe lo que esta luna, este mar, esta casa han unido para siempre. ¡Bravo! ¿Quién sos? Nunca se sabe. Si no los conociera, diría que están cambiados. Andrés con Lucía y Juan con Ofelia.
título, ¿eh? Desearás el hombre. No, de esta película que generó mucho revuelo también. Fue un tema. Sí, sí. Pero bueno, sí, es una película que ahora es más. Ha quedado más para más de culto. Sí. Bueno, en plataforma se ve. Sí, sí, se ve mucho en la facultad de cine y demás. A mí me llegan muchos comentarios. Ay, qué lindo eso, ¿no? Tantos años después también. Muchos chicos que han estudiado cine me hablan de la película. Entendiendo el tono, entendiendo el para qué, sí. Las decisiones que se han tomado. Y uno dice, es que bueno. ¿Cómo fue ese trabajo? Fue difícil, porque yo lo conocí a Diego Kaplan ahí. Sí. Y él estaba muy ocupado de nuevo, como Peto en esta comedia, en el tono. Y me pedía algo que era arriesgado. Vos sos como un actor de radioteatro que es mal actor. Para el mundo, que eso lo va a ver, o sea, que convence a todo el mundo de cosas, que no, habla de una manera que parece interesante, pero nunca es interesante lo que dice. Pero bueno, todas lo miran y están con él en esa época. Y era un riesgo, porque no era costumbrista, no era... Sí, esto después cómo va a quedar. Era todo un armado de una maqueta de algo que yo después entendí lo burdo, lo sarcástico. Lo que hoy valoran los estudiantes de cine que te escriben. Sí, es muy gracioso, es una película muy incómoda y eso también el cine está bueno, que te interpele y que te incomoda permanentemente todo el tiempo. Algo que similar que pasa acá, que permanentemente también el ritmo no para en el teatro. Y siempre te tiene como saliendo de una transición en otra, de escena en escena. En eso me hace acordar mucho, si bien son dos tópicos diferentes. Pero aprendí mucho, la verdad, porque me formó también, de nuevo. Me formó para hacer algo nuevo, que era un desafío y que corría muchos riesgos. De hecho, se vendió como una película comercial y no lo fue. Claro, es verdad. Mirá cómo queda, ¿no? Porque digo, las vueltas. No, y cómo después. En una universidad de cine se estudie la peli y se la vea desde otro lado. Que, nada, tiene y otro. Sobre todo hoy la posibilidad que tienen las películas de tener otros circuitos, ¿no? Porque más allá de los festivales, el estreno en salas, hoy hay películas que de repente la gente rescata sola en su casa y las empieza a ver y empiezan a subir y empiezan a ver y tienen muchísimas vistas y quizás en salas no habían tenido ese éxito. Sí, estuvo en mucho, un contrato que no sé cuánto fue de años, se puede decir, plataformas acá, sí, ¿no? Claro. Sí, en Netflix y creo que ahora está en Flow. Sí. Pero estuvo en Netflix, sí, bastante. Y ahí mucha gente la vio y mucha gente te cuenta y te dice. Así que y ahí conocí a un gran baluarte que es Kaplan, que ahora volvimos a trabajar en Felices los Seis, que estrenamos, si Dios quiere, en estos meses para HBO Max. ¡Qué bueno! Sí, una serie con Delphi Chávez, Nico Furtado, Male Sánchez, Fede Salles, Pali Duval y yo. Más un elenco, pero los seis somos esos. ¡Los seis! Por favor, que se pueda adelantar. Es una serie donde conviven el mundo monogámico y el poliamoroso. Y, bueno, cuenta un poco cómo se inserta un chico, que es Nicolás Furtado, que viene del palo del fútbol, de los amigos más estructurados y demás. Cómo se quiere insertar en un mundo de una chica que, porque le gusta, quiere amoldarse y hacerse poliamoroso. Y, bueno. Mirá cómo también, de alguna manera los temas... La vida te lleva hacia ahí. Ahí empieza... Oye, mi presente es muy así. Qué moderno. Hay que trabajar, hay lo es lo que hay. Y son proyectos muy lindos, muy lindos. Bueno. Llame, plataforma chévere. ¿Para cuándo dijiste que puede llegar a ser? Y no quiero decir fecha porque... La esperamos, a mí ya me quedó el título. 2024 seguro. Se viene una nueva serie, pero vamos a hablar de otra serie que estuvo. Mira, Desencuentro en Brasil. Ah, en Brasil, sí. Perdón. Mentiras. ¿Qué? Mentiras. No, disculpa, fue sin querer mismo. Mentiras es el nombre de la canción que acabas de ignorar. Ah. Sí, yo ignoré. Gracias. Hasta luego. Es una falta de respeto con el arte de los demás. Es una canción de más de 80 años. Es una falta de respeto para los artistas, para los maestros, para todos los que están haciendo... Espera ahí. ¿Teu bisavô escreveu a música de mentiras, es eso? No, bueno...
bueno, me parece que... Bueno, ¿cómo fue hacer esta serie, esta experiencia? Otra nueva experiencia. Y esto fue después de, sí, de Serás, también 2018, y fue lindo, fue muy lindo, porque me llamaron un sábado que tenía que estar el miércoles en San Pablo. Fue muy de golpe, porque me subí en avión, fui a San Pablo, y llegué a las 9 de la noche, a las 11 estaba dentro de un... de una supuesta tanguería, porque había ciertos interiores que eran Buenos Aires, que se iban a hacer ahí. Una cuestión de rodaje. Y estaba haciendo una escena en el medio del capítulo. Este fue el capítulo con el que abrió la serie. El primer capítulo, cada capítulo era una historia de desencuentros. Bien. Así que fue muy, muy, muy lindo, muy difícil. Ella es portuguesa y nada, había que actuar con... las respuestas en portugués. Claro. Ella entendía argentino, pero yo castellano, español, pero yo no el portugués. Entonces había un ida y vuelta ahí supuestamente gracioso, pero que para actuar a veces yo no sabía bien cuándo entrar. Todos son desafíos los que estás mostrando y contándonos realmente cómo te ha ido llevando tu carrera actoral en cada desafío y siempre te metes ahí. Y tenemos otro, un clip, miénteme, a ver. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos. Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos. ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo. Aunque cuando hay quien te me decís amiguita, sé que tú necesitas. Si la mirada mataran tan, tan, tanto, ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na. Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla. Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua. Si la mirada mataran tan, tan, tanto, ya no estaríamos vivos, papi, na, na, na. Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla. Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua. Tini, tini, tini. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Otro trabajo, en este caso videoclip, pero un hitazo que sonó en todos lados, debe ser una de las canciones con más reproducciones. ¿No viste? No me digas que tuviste que aprender a andar en moto para este clip, ya sabía. No, pero bajarme de la moto son muchas horas, fueron 2 o 3 días creo, y mis amigos de todos los chicos, los muchachos motoqueros, son de verdad motoqueros y... ¿viste? Es como un... ¿Me coachearon ahí? No sé, como que... Sí, no sé, estoy por decir una pavada, pero te dedicas a eso. O sea, es su pasión. Y entonces, nada, me hice un grupo de amigos. Era un bardo. Me invitaron a un asado en no sé dónde ahí para el otro día. Yo le dije que no. Le dije, no, no, chico, muchacho, yo no. Siguieron de largo, obviamente. No. Yo me tengo que sacar el casco y tengo que estar bien. No, una manga degenerado en el buen sentido. ¿Las conocías? No, las conocí ahí, divina, sí. Pero un hitazo. Y pero ahí no sabés cuando lo estás haciendo, no tenés mucha noción de qué estás haciendo. Después es una linda sorpresa. Obvio, sí, a mí me encanta, y nunca había hecho un videoclip, aparte, está tan veloz y de otra manera de contar también, claro. Son fotos y a través de fotos contás un poco la canción y el espíritu. Sí, había un COVID ahí que galopaba, todos encerrados. Se filmó ahí donde se hizo Relatos Salvajes, sí. En la de Rita Cortés, esa estación de servicio abandonada, sí. Ahí por Varadero. Todos encerrados en un coso. COVID había todo. Yo no entiendo cómo no nos contagiamos nada. Y no se contagiaron. No, espectacular. Juan, muchas gracias por venir a visitarnos. Recordemos entonces, sí. Día y horario para verte en el teatro, en Permitidos. Viernes 20:30, sábados 21:30, domingos 21 horas en el Paseo de la Plaza, Permitidos, con Mai Chui, Rochi Garzábal, Sofía Jujuy Jiménez, Paula Staffolani, Abril Zulianski y Agustín Vidal Rossi. Y quien les habla, obvio, y son mis compañeros, son grandes actores, están muy bien todos. Peto Homenaje, mi Ricky Pashkus y Rimas, que producen. Así que ahí estamos. Bueno, vamos a ir a verlo. Hay que ir a verlo, ¿eh? Que tengas un gran año. Dale, muchas gracias. Gracias por la invitación. Les pedimos, por supuesto, como se merece, con un fuerte aplauso. Señoras y señores, nos vemos. Una pausa breve, ya volvemos.